Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión quería hablar un poco de este tema de empoderarse, hacerse cargo, responsabilidad. Algo que nosotros los humanos no creo que no estamos en condiciones. O nos agarró muy de sorpresa este despertar espiritual, o nos creíamos que el despertar espiritual era otra cosa, era caminar o volar con unicornios de colores por debajo de los arcoíris mientras desparramábamos pétalos de rosa. No sé qué mejunje, qué zaraza se nos metió en la cabeza, en donde nosotros idealizamos una situación que evidentemente puede ser una programación, en donde hay un mundo ideal, un mundo ideal, mucha huevada así en la cabeza, en donde en el fondo siempre nos quedó la sensación de que hay algo superior ahí, acá, que tiene la obligación de venir a salvarnos. Nosotros somos la princesa esa que está durmiendo y tiene que venir ese príncipe azul a besarnos para que nosotros despertemos de un sueño. Y no nos hacemos cargo, ¿Qué cosa? No, el humano, para el concepto ese de que yo me tengo que hacer cargo de esa existencia, no lo registra, no hay forma. Cuando yo le insisto a las personas, yo hablo por vos, hablo por mí, hablo por gran parte. Cuando le digo a la persona, empezá a hacerte cargo de tus emociones, hacerte cargo de tu vida. Dejá de tratar de implorar o de pedir una magia externa que venga y llegue y haga una transformación tuya en superhéroe. No. Vos tenés que generar el superhéroe, vos tenés que hacerte cargo, y para hacerte cargo tenés que visualizar la realidad, tenés que verla. No la estamos viendo a la realidad, no hay forma que la gente entienda de que hay todo un manejo detrás de este mundo. Le cuesta mucho, y cuando lo sospechan y vos le decís, mirá que atrás de todo esto están funcionando otras cosas, la gente dice no, y se escapa. Le escapamos a la realidad, no me gusta eso. No quiero escuchar, no quiero ver. Eso es grave, porque el humano, si es un ser, es una creación. Nosotros somos una creación, salió así, es esto. Eso que está ahí es un humano, esto es un humano, salió así, tiene una mente, tiene un cuerpo, tiene un doble etérico, hay una luz que se incorporó a través del engaño, ¿no? Pero ya está, ahora hay que empezar a asumir, ya está, somos parte de esta creación, creados por otros seres, manipulados por otros seres, porque en varias sesiones ya hemos visto, cuando yo pregunto el origen del humano, y siempre los seres, algunos arcontes, dice, y todo hemos sido creados, muchacho, me dice. Deja de preguntar tanto, deja de joder tanto con ese tema, todo hemos sido creados. Y muchos de nosotros ni siquiera sabemos quién nos creó. Y no andamos chorisqueando por los rincones como ustedes, te dicen los arcontes, un poco más. Pero bueno, yo pregunto a veces en algunas sesiones quién creó al humano, y bueno, y sale el tema de que fuimos creados por unos seres a imagen y semejante, humanos también, una raza que de alguna manera hizo una manipulación genética porque no quería extinguirse, era una raza que estaba en riesgo de extinción, los humanos primigenios, los Adán Cadmon y todo eso. Y salen en reiteradas sesiones, salen esos seres que crearon al humano, un poco como su legado, que estaban en este planeta, que lo largaron en una etapa al humano de este planeta, en donde todavía no estaba muy preparado, y después ellos se encargaron de irlo preparando,
trayendo especies, vegetales y animales, armando un planeta donde ellos pusieron su creación, su genética, y después vinieron los otros, que los eliminaron, los fueron eliminando uno por uno, y se quedaron con el legado. El legado de estos humanos, de estos creadores nuestros, somos nosotros. Y estos otros intermediarios empezaron a ver, estos reptiles, dracos y otras razas, empezaron a ver una serie de beneficios. Ese humano que tenía esa capacidad de tener una luz, de soportar y de incorporar una luz, ellos parece que no lo tenían. Entonces, bueno, de alguna manera se quedaron con el legado de estos seres. Porque estos seres también eran poderosos, les presentaban batalla a ellos, pero eran inferiores en cantidad. Estos son tanto que se juntaron y lo terminaron reventando. Y quedó el legado. Nosotros somos el legado de esta creación. Un legado en donde se lo trabajó mucho con la culpa, con la autoestima muy baja, muy rebaño, nos hicieron muy rebaño, muy oveja, para que no preguntemos, para que no cuestionemos, para que obedezcamos ciegamente. Entonces ellos se encargaron de tomar el legado de estos seres y hacerlo muy rebaño. Pero bueno, algunas luces, algunos espíritus rebeldes, de alguna manera están empezando a dar guerra, a enfrentarlos, a luchar contra estos seres. Es muy poca la lucha por ahora, es muy pobre. ¿Cuántos humanos despiertos que conozcan más o menos cómo funciona toda esta interferencia puede haber? A ver, pongámosle 7 millones. 7 millones en 7.500 millones de habitantes. El 10% son 750. El 1% 75, el 0,1% son 7 millones de humanos. Entonces, claro, estos se ríen. Sí, despertá, sí, tomá, despertalo. Por eso nosotros en las sesiones, cuando vamos a buscar a la persona directamente, últimamente la sacan en una especie de camilla o en algún dispositivo, lo sacan y lo dejan ahí, porque ya ni les interesa. Porque si nosotros entramos en el lugar, en el laboratorio donde está metido la persona, que de alguna manera vamos a ver, yo empiezo a preguntar. Y ellos no quieren dar información. Ellos no quieren que la información se divulgue, salga. Aparte, ¿cuánta gente puede llegar a mirar estos videos? Sumemos los videos de todas las hipnosis, sumemos los videos de... ¿Cuántos? ¿A cuántos le cae la ficha? Y lo entienden con claridad y dicen, ah, sí, me parecía que esto era así. De alguna manera yo intuía, son muy pocos. ¿Por qué? Porque ese rebaño ha estado trabajado mucho tiempo con la culpa. Es un rebaño muy culposo, muy manipulable, muy blando. El de que si te pega en una mejilla, pones la otra. En donde no hay que cuestionar los gobiernos, donde no hay que cuestionar la autoridad, donde no hay que cuestionar nada. Entonces terminás programado, terminás siendo el idiota. El idiota promedio. Que no va a generar ruido que a ellos le provoque alguna interferencia en su plan, en su agenda. Por eso se ponen locos cuando nosotros entramos y sacamos las personas y le hablamos a esa persona y le hacemos tomar conciencia, se ponen locos. ¿Por qué? Porque dicen, le estamos de alguna manera interfiriendo nosotros para allá. Y ellos han tenido la costumbre en los últimos miles de años de interferir para acá, y ahora nosotros le estamos interfiriendo para allá, pero somos muy pocos. Por eso hay que insistir con las redes sociales. No importa si es un mensajito de texto tuyo, un cartelito, no importa si lo mira uno, dos o tres, que enganches uno nomás y que le haga un clic en la cabeza, listo. Ya hicimos negocio. Porque estas redes están buenas, esta red de alguna manera propaga el conocimiento, lo va distribuyendo. Pero ¿qué pasa? En este shock, porque claro, cuando se enteran de estos temas, todos entramos en un shock
de agarrarnos la cabeza, se nos explota la cabeza, es un despertar a las trompadas, ¿no? Es un despertar a los golpes, pero un despertar. Y después viene el tema, dice, uy, mucha gente me dice, ¿y ahora quién le pido? A nadie, no pidá. ¿Por qué tanto pedir si no te funcionó? Y si te funcionó el pedir en algún momento es porque vos lo generaste y tu luz hizo ese milagro. Ese milagro es mi logro. Yo lo logré, pero le asigné el triunfo del logro, de lo que logré a un arconte, a un santo, a un Jesús, a una huevada de esa. A un fantasma, porque no existen eso. A los santos le piden que eran, la mayoría eran soldados romanos. Los romanos, que eran los que tenían sometido a medio planeta, esos se transformaron en santos. Esto no es más ridículo porque no se puede. Agarraron la Biblia encima y los manuscritos que habían en los concilios, esto, y los tipos editaban, cortar y pegar. Pone esto, saca aquello. No, no ponga esto de la reencarnación, a ver si se dan cuenta que nadie muere. Estos tipos se apiolan de que nadie muere y chao, se acabó, perdemos el poder, el control. Entonces, a pesar de toda la información que hay, seguimos sin hacernos cargo. Ya somos seres, ya fuimos creados así. Esto se dio así, tenemos un planeta, tenemos una identidad. Somos el ser humano, pero ahora hay que hacerse cargo. El ser humano se tiene que hacer cargo. Y el primer cargo del que hay que hacerse es el cargo emocional. Yo me hago cargo de mis emociones y tengo que reconocer qué soy. Mucha gente niega y le decimos, pero vos sos así. Y ellos dicen, yo no soy así. Hay que mirar el defecto, busquemos el defecto para corregirlo. No es mirar el defecto para burlarse, es mirar el defecto para corregirlo. Si yo le digo a alguien, vos sos, por ejemplo, a ver, puntualmente no se lo estoy diciendo a nadie, en general lo digo porque hay muchos casos. Vos sos soberbio, le digo, sos muy soberbio. Pero vos no sos soberbio, hay una energía de soberbia adentro tuyo de tu luz. Vos sos luz, pero hay una energía de soberbia o implante que tenés que trabajarla. Fijate esa energía de soberbia, observate, mirate. ¿Por qué generás en las otras personas ira? No, pero es que yo cuando estoy en la otra persona le genero ira porque me envidian, porque... Pero fíjate qué estás generando vos, dejá de culpar a los demás. Empecé a mirarte si vos no sos realmente el culpable de lo que estás generando en el entorno. Entonces, cuando te haces cargo de tus emociones y de lo emocional, ahí es donde vos empezás a progresar. Si no nos salimos más de acá, si no miramos lo peor de nosotros, no lo vamos a poder, hasta que no lo veamos, no lo podemos corregir. Y cuando lo veamos, le estamos tirando luz. Cuando vos lo ves, le tirás luz, y cuando lo iluminás a ese defecto, a esa oscuridad, ese defecto es una oscuridad. Cuando le tirás luz a esa oscuridad se empieza a desvanecer. Entonces vos cuando empezás a actuar de nuevo con ese defecto, ya lo viste. Y te diste cuenta. Un millón de veces para atrás no te habías dado cuenta, pero ahora lo viste y dijiste, ¡apa! Mirá cómo me saltó el soberbio. El juzgador, sos muy juzgador, estás juzgando a todo el entorno, estás culpando a todos los demás, sos juzgador, no juzgues tanto, ni tampoco, sos juzgador o de lo externo o sos juzgador de vos, de lo interno, por lo tanto te autoflagelás, te autoexigís vos cosas que no podés lograr. Si acá no hay nada para lograr, en la cárcel, los presos, ¿qué hacen los presos en la cárcel? Y están, pasean, hacen un poco de gimnasia, se pelean. Entonces, acá tenés que entender a dónde estás, cómo llegaste acá y cómo sería el proceso de liberación de esta cárcel. Entonces estamos
Pero para entender todo eso, primero nos tenemos que hacer cargo de nosotros, porque salir de la cárcel requiere una evolución y una limpieza emocional de las emociones bajas, negativas, de las emociones de amor, de compasión, esas no, que son las menos, de la otra, del juzgador, del soberbio, del iracundo, del que se enoja por todo. La ira es terrible. Es una lucha constante con la ira, ¿eh? Esto me enoja, me miró mal, me enoja. La vieja aquella habla de mí, me enoja. Leo el comentario de acá, me enoja. Y te salta, es una programación la ira. Ya tratar de manejar la ira sin enloquecer, y ya es un trabajo. Entonces, manejar la ira, manejo el miedo, la ansiedad, la angustia, mirá cuánto hay para hacer. Pero no, la culpa es de los demás, la culpa es de mi mamá, de mi papá, que no me entienden. Mis hermanos me trataron mal. La sociedad esta donde vivo es una sociedad incomprendida, incomprensible. Hay que empezar a hacerse cargo. Si somos seres terrícolas, humanos, ya tenemos esta existencia, esto se dio así y ya tenemos una identidad, yo le diría que cortemos con ese pensamiento de que salgamos y nos vamos al uno y somos todo uno. ¿Eso somos todo uno? No. Ya nos fragmentamos, estamos fragmentados. Ahora cada uno de nosotros es uno. Hay muchos unos ahora. Entonces ahora cada uno de nosotros tiene que evolucionar. Así como el que se fragmentó arriba, que ya no está más porque se fragmentó, está ahí mirándome, está acá, está allá, la vieja de la esquina, el zapatero, el verdulero, está ahí. Dios, se fragmentó, tuvo que fragmentarse. Los motivos los iremos viendo con el tiempo. El tipo se fragmentó, está acá, y estos arcontes recogieron esos fragmentos y trabajan y los utilizan, los ordeñan y de ahí sacan la energía. Entonces, en esta fragmentada se dieron toda una serie de creaciones. Entre estas creaciones está el humano, que es una flor exótica que fue creado y diseñado por supuestamente otros seres a imagen de semejanza, con la idea de alguna manera de dejar un legado o no. Pero hoy por hoy, en este instante, ya está. Esto es así como lo es. Se dio así. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Seguimos entregándonos? ¿Seguimos siendo el Cordero de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Hay que empezar a tomar una dirección. ¿Vamos a seguir encarnando la rueda de Samsara? ¿No vamos a encarnar más? ¿Vamos a encarnar consciente para seguir volviendo y despertando gente? ¿Vamos a quedar afuera en un estadio intermedio como desencarnado, esperando subir de nivel, esperando de seguir depurando hasta tener otra vibración y seguir subiendo? ¿Nos quedamos acá de kamikaze para seguir encarnando y seguir más o menos tirando mensajes al mundo? Algunos saldrán, otros no saldrán más. Todos nos vamos a despertar juntos, esa es la realidad. Va a ser imposible. Hay algo así como muy en el ambiente de que todos vamos a despertar juntos, pero va a ser muy gradual, esto va a ser muy gradual. No va a ser así de un día para el otro. Despertaron 1.500 millones de chinos, 400 millones de norteamericanos, no sé cuántos europeos, 800 millones de hindúes. Tenemos que ser realistas, y para ser realistas primero nos tenemos que hacer cargo de nosotros mismos y mirar qué somos y cómo somos y por qué somos así, entendiendo, esto viene de mis vidas pasadas que no fueron lo mejor que hay. Esto viene por el maltrato de papá y mamá de las últimas tres encarnaciones, que me vienen dando con el látigo duro. Pero bueno, me tengo que sobreponer a eso, porque llorar por el pasado, por lo perdido, por lo que ya fue,
Hay que hacer un corte, mirar hacia adelante y en un acto de voluntad proponerse un cambio. Ya sabemos, un resultado distinto y extraordinario depende de un accionar distinto y extraordinario a partir de ahora. Ya con mirarme y con observarme y con ver qué pasa, por qué estoy así, por qué me pongo asá. Por ahí a veces se le hace las sesiones a las personas y las personas, después que escuchan las sesiones, es una realidad muy, muy cruda. Escuchan, arrancamos con dos o tres vidas para atrás y le mostramos cómo han sido las tres vidas para atrás. Y después escucha a esas tres vidas para atrás, escucha la sesión de su vida actual y cómo viene interferida y claro, después de una hora y media esa persona entra en crisis. Está bien, hay una etapa del bajón, donde vos tenés que procesar esta información que no eran unicornios que correteaban por los arcoíris, te das cuenta que la realidad pasaba por otro lado y que toda esa creencia mental tuya simplemente era una fantasía para mantenerte en ese estado de esperanza de no sé qué, de un estado de un futuro inexistente, idealizado que nunca va a llegar. Entonces lo más rápido es tomar conciencia, tomar contacto con uno mismo, tomar contacto con la realidad y relajarse. Porque ahí empieza el trabajo. Es todo un trabajo mental, el universo es mental. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Allá arriba hay caos, acá hay caos. Si acá adentro hay caos, afuera va a haber caos. Pero la primer premisa dice el universo es mental. Todo es mente. Quiere decir que tu mente... Con tu mente vos tenés que empezar a generar los cambios. Y tenés que proponértelo. Y después viene todo el análisis emocional, que es un trabajo enorme, gigante, el análisis emocional. Es un trabajo duro, de todos los días. Después se logra, con el tiempo se logra que eso sea algo cotidiano, que eso sea lo normal. Y cuando viene una desarmonización, la notas instantáneamente. Pero eso requiere de la primera decisión fundamental, que es de empezar a hacernos cargo. Entender que somos seres, que hay una creación, que estamos acá, que tenemos este cuerpo transitorio y que hay otros cuerpos, que los otros cuerpos también están comprometidos, que hay que trabajarlos y que están en riesgo, que con el correr de las encarnaciones eso se gasta, se desgasta y también muere. Entonces hay que hacernos cargo de eso con el conocimiento, con el entendimiento, con voluntad. Porque de esa manera va a ser la única forma que nosotros terminemos siendo esas semillas estelares que estos seres alguna vez sembraron y plantaron con la intención de continuar su legado. Cada uno sacará sus propias conclusiones. Es por ahora lo que a mí me parece. Hacer el intento en empoderarnos y en tomar el control de nosotros mismos y dejar de esperar que milagros del entorno hagan que mágicamente todo cambie. Un gran abrazo a todos y nos vemos próximamente en alguna otra charla. Chao.